7:41, ya está con nosotros nuestra primera invitada, es la abogada Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura, quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. Abogada, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Esta campaña de erradicar de alguna u otra manera, o buscarle la profundidad para erradicar la violencia contra las mujeres, a veces solamente hablamos de estos temas el día en que se recuerda esta situación, pero yo creo que es una campaña que debe mantenerse siempre. ¿Cómo andan en ese sentido algunas instituciones que permitan buscar ese objetivo? Buenos días con todos y con todas. Justamente el día lunes pasado, el lunes 24 de noviembre, previo a la celebración del Día Mundial de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, las tres instituciones del Estado, las tres funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hemos firmado un gran acuerdo nacional para poder coordinar y sumar esfuerzos en esta lucha que es la erradicación de la violencia. No solo con campañas informativas, sino también poder coordinar todas aquellas acciones que individualmente vamos lanzando, ¿no? Por decir, poner un poco más al tanto a la ciudadanía y también a los operadores de justicia sobre todos aquellos programas que tiene el MIES para poder dar un soporte a las víctimas. La Asamblea también se sumó a esta gran campaña porque sin una normativa definitivamente no podríamos tampoco aplicar absolutamente nada. ¿Ha faltado información quizás, abogado, falta información y la gente no se compenetra en este tema? Falta información, falta concientización de las personas y falta sensibilización. Yo rescato lo que usted dice, esto no es un tema de el día que se celebra la violencia. Hacemos eso, ¿no? Esta es una realidad diaria, esta es una realidad que la vive nuestro país y que se la vive a nivel mundial. Este tema es de todos los días y yo siempre llamo a que piensen en primera persona. ¿Qué pasa si es mi hermana? ¿Qué pasa si es mi hija la persona violentada? Para poder tener un poco más de conciencia y tomar acciones sobre esto. La ciudadanía tiene que comenzar a denunciar casos. Tienen las unidades de violencia intrafamiliar con jueces especializados para poder poner estas denuncias y tomar correctivos. Estamos en campañas. Creo que nos falta una campaña más constante. Es la propuesta que hemos hecho como en este gran acuerdo que hemos firmado las tres instituciones. Se firmó ese acuerdo, ¿no? Se firmó ese acuerdo el día lunes. Gabriela como presidenta de la Asamblea, Lady Zúñiga como representante del Ejecutivo y es quien lleva también el plan de erradicación como una política pública del Estado. Y por la función judicial, sumando todos los contingentes que podemos prestar. Ahora, no solamente es el acuerdo como tal, sino que ese acuerdo debe de cumplirse. Así y ahí es. Hay algunas, me imagino yo, aspectos o programas que se tienen que desarrollar para poder ir buscando reducir el porcentaje, porque eliminarlo es imposible, pero sí, o tomar, como usted señala, abogada, la concientización de la gente sobre temas de esto. Sí, hablábamos con Gabriela y con Lady que esto no es solo una firma en un papel. Claro, porque sonaría ahí bonito, ¿no? Así es. Mira, las instituciones se unen para luchar contra. Pero no es ese el tema. No. Estas dos mujeres comprometidas en este tema, a quienes me sumo, hemos acordado en que tenemos que hacer un seguimiento para poder evaluarnos. Repito, esto no es una firma en un papel. Esto es ver acciones que se puedan palpar y que se puedan medir y que la gente pueda también evaluar. Esto no es por el momento, no es por el día. Esto es un tema que queremos tratarlo desde todas las instituciones. ¿Y el Consejo de la Judicatura ofrece también algún servicio sobre esto? Nosotros como Consejo de la Judicatura lo que hemos hecho es, hemos avanzado mucho, hemos creado unidades de violencia intrafamiliar con jueces especializadas en materia de género, adicionalmente hemos dado capacitación con la entrada en vigencia del COIP a nuestros jueces penales de contravenciones y de familia, mujer, niñez y adolescencia en materia de género. Hemos expedido reglamentos, protocolos para una mejor atención a la víctima. La ventaja y los beneficios de nuestras unidades de violencia intrafamiliar es que tienen espacios
especializados para un abordaje integral a la víctima. ¿Cosa que no ocurría antes, abogada? No ocurría antes. Mire usted, antes existían las comisarías. Ajá, claro. Las comisarías, si bien es cierto, daban una solución administrativa. Cumplían su papel. Y teníamos un 2% de sentencias frente a todas las denuncias que se presentaban. No estamos como unidades de violencia en el nivel óptimo de porcentaje, llegamos a un 72% de sentencias, pero hemos avanzado frente a una realidad anterior. Nuestras unidades cuentan con un equipo técnico integrado por médico, psicólogo y trabajador social que atienden y hacen una contención emocional a la víctima. ¿Todo esto con asistencia gratuita? Todo esto con asistencia gratuita. Y mire usted, sí quisiera resaltar los avances que hemos tenido en el Ecuador. Nuestro presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, fue invitado por la Asamblea de la ONU para poder dar una disertación en la Asamblea, en la sede en Nueva York, sobre los avances que ha tenido el Ecuador y la función judicial en temas de violencia intrafamiliar. Y Naciones Unidas reconoce el trabajo de la justicia en el Ecuador. Por eso fue como invitado especial un hombre y el único invitado de la región. Entonces, son cosas que dicen que vamos avanzando, que estamos, que el trabajo que se hace acá se ve reflejado a nivel internacional, el reconocimiento que se le otorga o que se le hace para demostrar que lo que ustedes están haciendo o desarrollando como consejos de la judicatura, de alguna u otra forma, y en la función judicial en general, no está en vano, están ahí. Y ese es un ejemplo de estas unidades de la lucha. Esos son unos reconocimientos de lo que venimos trabajando desde el Consejo de la Judicatura. Ahora, están comprometidos todos. El tema es que hay que seguir avanzando. Se firma el acuerdo. De lo que conozco, hay una campaña para que hasta diciembre se logre el objetivo que de alguna u otra manera se plantea en ese acuerdo. Pero hay que seguir más, abogada. Bueno, la campaña no es hasta diciembre. Porque hasta diciembre mantener, hay una fecha. Claro, lo que pasa es que cuando viene el día de la celebración del Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, son 10 días de actividades, por lo general. Entonces, esto termina en diciembre. Pero la campaña sigue por el resto del año que viene, porque el 25 de diciembre del próximo año, nuevamente nos sentaremos las tres autoridades de las funciones del Estado para ver cuáles son los resultados que hemos tenido de esta campaña que se ha lanzado. Hacer una evaluación en definitiva. Tenemos que hacer una evaluación, si no, no serviría de nada ningún acuerdo nacional. Erradicar el machismo. Tenemos que cambiar la cultura machista definitivamente. Abogada, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias a la abogada Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos.